Este video es para socializar los proyectos que llevamos de informática en nuestra institución. Soy el docente Álvaro Rodríguez, soy docente de tecnología e informática jornada tarde de la institución educativa Hernán Venegas Carrillo, municipio de Tocaya. Lo primero que queremos mostrar es que hemos desarrollado un proyecto desde el año 2011 y hemos comenzado a hacer análisis y un progreso de por qué los estudiantes no han articulado ese conocimiento que adquieren en las otras asignaturas y no ven lo significativo, lo importante de ese conocimiento. He visto que hay mucha evasión. Algunos docentes han dicho que informática no tiene ese problema porque tiene computadora y tiene tecnología y a todos les gusta esto. Hicimos una prueba un día mostrando o dejando que los muchachos trabajaran solo internet y nos dimos cuenta que al cabo de 15-20 minutos los muchachos estaban aburridos. No solamente es el computador, lo importante es que lo que él vea, lo que observe, lo que desarrolle, lo que adquiera de conocimiento, vea que sea positivo, que se vea que lo puede utilizar y que es algo importante en que lo que pueda utilizar en su vida y en su entorno. Por tal motivo, comenzamos a desarrollar un proyecto, o inicié ese proyecto, denominado como Proyectos Informáticos y Manejo de TICs para el Aprendizaje Interactivo, canalizando las destrezas de cada estudiante. Todo estudiante no tiene destrezas iguales. Algunos estudiantes tienen destrezas en el dibujo, en música, en mezclas, en diseño gráfico, en manejo de fotografía, en redacción, lectura, agilidad matemática, creatividad y así sucesivamente. Lo que queremos es que él muestre sus destrezas en proyectos que va en pro de la institución educativa. Por tal motivo, Informática comenzó a desarrollar este proyecto y lo analizó de la siguiente manera. La institución, primero que todo, tiene cuenta con un punto de digital de entretenimiento y tiene la parte de edición de video. Tenemos cámaras, tenemos la parte para hacer radio, para hacer lo necesario a nivel de audio. También tenemos 300 computadores o portátiles en diferentes aulas. Informática tiene 50 portátiles donados por el Ministerio de Educación por ser focalizados en pruebas PISA 2015. Fuera de eso, tenemos 210 tablets también colocadas en diferentes aulas. Las aulas que tenemos se llaman especializadas, los muchachos van hasta el aula y cada uno le corresponde a un docente. Los muchachos en informática tienen un portátil independiente, los cuales se encargan de realizar su trabajo, su taller, y comenzamos a tener un conocimiento específico para ser usado en cuarto periodo en un proyecto final. Para tal cosa, nos dimos cuenta que si queríamos bajar la evasión de clase, queremos que los muchachos quieran aprender más, que les guste lo que está aprendiendo, que no evada o evite ir a clase, entonces necesitamos ser atractiva, interactiva y muy didáctica la clase. Una queja que siempre hemos oído es de que ni hay material didáctico para que sea funcional las tablets o los computadores para que pueda ser más didáctica la clase en cada asignatura, y que en básica primaria no tienen software o cosas o elementos para que los niños jueguen y aprendan jugando. Entonces, por tal motivo, utilizamos las destrezas de los muchachos, su conocimiento de qué fue lo que se usó en cada desde la básica primaria hacia adelante, y poder desarrollar software educativo en pro de ellos, en pro de nuestro entorno educativo. Entonces, a partir de noveno, hicimos unos cambios de currículos. Vamos a hablar del cambio de currículo
inicialmente no era. En noveno, lo que quisimos hacer fue iniciar con diseño gráfico. Ya ellos tienen una facultad grandísima, que es manejo de fotos, manejo de elementos gráficos, manejan ese celular muy bien, interactúan con los juegos, con games. Entonces lo que queremos es que esa afinidad, esa afición, esa creatividad lo podemos canalizar en nuevos proyectos. Hasta el 2015 nos dimos cuenta que sería importante meter PowerPoint como exposición y era para ayudar y darle soporte en las exposiciones de las diferentes clases. Por tal motivo, vamos a mostrarle en este momento un proyecto desarrollado hasta el 2015 de cómo desarrollaron los muchachos un tema que se ve en su entorno, como son los municipios alternos, no el municipio propio, y ver cómo poderlo exponer y hacer algunas técnicas de exposición. Vamos a ver una partecita de esa evidencia que se realizó hasta el 2015. Si observa usted muy bien, está haciendo un proceso de desarrollo de diapositivas. Estábamos explicando un municipio alterno o adicional o que esté junto al municipio de Tocaima, en ese momento de Girardot, y ellos tenían que hacer el proceso completo de la parte histórica, la parte de donde con sus comienzos en economía, en navegación, cómo se desarrolló los eventos, las actividades que realizan, y todo este proceso poderlo plasmar en diapositivas interactivas como un soporte para dejarlo en biblioteca y que los muchachos que vengan posteriormente puedan tener y consultarlos, y si el docente amerita, poderlo usar como un medio didáctico en alguna de las clases que él tenga. Dese cuenta que el video lo desarrolla los mismos alumnos. Yo tengo dos monitores, los cuales los mejores de la clase a nivel de sistema se encargan de hacer los videos, estar con los muchachos y hacer la recopilación de toda la parte digital. Los muchachos siempre se quedan incómodos cuando un docente está grabando, pero entonces con los mismos compañeros no tienen ese problema. Son como ellos mismos, ellos tienen sus propias reglas, ellos mismos se controlan. Los monitores me colaboran mucho con la convivencia con ellos y hacen el seguimiento total del proceso de trabajo de cada uno de ellos. Si se dan cuenta, cada uno responde por su trabajo. La idea en este, hasta el 2015, cada uno lo hacía independiente, demostrando qué fue lo que aprendió durante tres ciclos o tres periodos. El cuarto desglosa todo su conocimiento y lo plasma de lo que él aprendió. Así lo ver lo más significativo, así ver lo que si aprendió realmente ese conocimiento. Pero ahí no queda todo. Vimos los profesores de grado de las diferentes asignaturas nos solicitaron que ya de octavo tenía que venir con exposiciones, que ya debiera tener conocimiento de PowerPoint. Entonces tuvimos que hacer una nueva reforma y mandamos a PowerPoint en el grado octavo. El profesor Pedro de la jornada de la mañana se encarga de realizar ese empalme para que cuando llegue al grado noveno tenga ese conocimiento pleno de cómo realizar exposiciones de mejor calidad y poder comenzar a trabajar ante un auditorio. Pero entonces, informática de noveno, donde eran los periodos de PowerPoint, desarrollamos un proyecto más afín. Entonces, lo primero que hicimos fue un consenso. ¿Qué temario o qué podemos hacer de proyecto? Entonces, como estamos viendo CorelDRAW, vamos a hacer una revista o en su defecto un folleto. Lo primero que se hizo fue
Lo primero que se hizo fue un acuerdo sobre temas que podíamos trabajar, por ejemplo, el aparato circulatorio del ser humano, el aparato óseo, el aparato respiratorio y cosas así, donde se le asigna al muchacho unos temas y una preconsulta de esa investigación que está en todos los equipos. Los muchachos tienen que profundizar un poco más y fuera de eso ya tienen acceso a diferentes gráficas. Ellos lo único que hacen es consultarlo y repartirlo como trabajo en equipo. Aunque el trabajo es individual, cada folleto se trabaja su temario de lo que se dividió el trabajo principal y al final se unen o nos entregan los archivos para convertirlos en PDF y ser un solo tema. Ejemplo, aparato circulatorio es el tema principal para todos, pero cada uno desglosa cositas, por ejemplo, la sangre, las venas, otro toma las arterias, otro toma cómo tomar el pulso y cositas así que cuando ya se una ya aparece el aparato circulatorio total. Fuera de eso, se le muestra varias fotografías donde el alumno puede observar o tener acceso a varias herramientas o varios dibujitos. En los dibujos es como una parte como de adicional, pero tiene que desarrollar ciertos elementos utilizando el programa base. En este momento hemos trabajado con CorelDRAW. De ellos tendría que hacer un dibujo diseñado solo en Core. El resto lo puede trabajar a nivel de colocar imágenes en la posición que quiera, la creatividad que desee. Ahora, después de hacer un consenso de los temas y darle la lista de temas, se les explica cómo se debe hacer el taller o cómo se debe hacer un folleto básicamente o revista. Ellos cada uno decidían más o menos en qué formato lo desean ver. Si usted observa aquí en el monitor, se le da ya el escudo del colegio, el escudo nacional, se le coloca más o menos qué datos pueden ir, pero la creatividad es solamente del joven. El estudiante coloca a su manera flechas, bloques, caricaturas, pensamientos, fotografías, como desee, pero con una base para que todos vamos iguales. Puede mejorar también el formato base, pero ya depende de todos el consenso del grupo. Ya después de que hablemos de eso, se le dice que deben haber sopa de letras, crucigramas, todo lo que tiene que ver con un folleto revista, y al final, si alcanzan, podemos tener dos hojas de inglés para darle soporte a la asignatura de inglés, los cuales los muchachos, por medio de traductores o alguna cuestión, va aprendiendo nuevas palabras y va colocándolo ahí en el proyecto. Arterias y venas. El tema que voy a hacer es las arterias.
Sebastián Herrera me tocó enfermedad de las venas. Mi nombre es Felipe Puyo y me tocó los nombres de las principales venas. El nombre de la revista es Cardiodram y mi nombre es Adriana Castillo-Blanco y tengo cómo funciona el corazón. Bueno, mi nombre es Tatiana Cruz y mi tema es exámenes de sangre. Mi nombre es Marcela Ferreira y mi tema es aprender a tomar el pulso. Mi nombre es Nicole Palacio y mi tema es signos de alarma. Mi nombre es Jonathan Peralta Moreda y mi tema es factores de riesgo. Buenas tardes, mi nombre es Darwin Jean-Pierre Urueña Rodríguez. El nombre de la revista que nos tocó se llama El Beca a los Investigadores. Buenas tardes, mi nombre es Dani. El tema que me tocó a mí es enfermedades del cerebro. Buenas tardes, yo soy José David. No, ya, corté eso. Me tocó la parte del cerebro. Hola, damas y caballeros, muy buenas tardes. DJ Moya. Mi nombre es Juan de Ricardo, me tocó las funciones del cerebro. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Herrera, me tocó la estructura del cerebro. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Rodríguez. El tema que yo voy a exponer es circulación sanguínea. Buenas tardes, yo soy Pablo Herrera y mi tema es circulación anfibia. Buenas tardes, mi nombre es Joshua Cabrera y mi tema es circulación en reptiles. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro, mi tema es la creación pulmonar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Robinson Esli Huerta y mi tema es circulación en pez. La cebolla. Hola profe, era para informarle que yo he hecho la revista de esta manera. Primero empecé haciendo los cuadros del parámetro que usted nos dio de la guía. Empecé a hacer los cuadros y después copié y pegué lo que se llama el escudo de Colombia, el escudo del colegio. Con herramienta texto escribí lo que se llama Ciencias y Salud, que es el título y nombre de la revista de todos mis integrantes. Copié y pegué una imagen de internet relacionada, escribí con texto en mi tema que fue la estructura del corazón humano, la parte número 2. Con texto igualmente escribí Institución Educativa Hernán Venegas Carrilla, carrera 5, calle número 11, barrio Carmelo, 83-502-13. Y estas imágenes también las copié y las pegué de internet. Entonces, y aquí se estructura el corazón humano y aquí con Corel empecé a hacer todo lo relacionado con toda la estructura del corazón humano, con rayos y con las herramientas en grosor y todo eso, y fui copiando y fui haciendo poco a poco mi corazón en Corel, mejor dicho. En la segunda página utilicé más que todo lo relacionado con la estructura del corazón. Busqué y copié y relacioné todo lo relacionado con el corazón, lo que más esencial tiene el corazón, imágenes relacionadas con la estructura del corazón, mis integrantes del grupo, el crucigrama, las verticales del crucigrama, las horizontales y las respuestas, una sopa de letras, respuestas de la sopa de letras, más imágenes relacionadas con el corazón, la traducción en inglés, imágenes más relacionadas, más contexto sobre la estructura del corazón humano, todavía más, más imágenes,
más relacionado con la estructura del corazón humano, porque mi tema era bien extenso. Imágenes relacionadas con la estructura del corazón humano, publicidades de colegios de empresas reconocibles, por ejemplo, las publicidades del colegio se celebran celebración de los 55 años de cuando me reuní en el colegio, pues con reconocidas Colomina, Coca-Cola, más empresas y publicidades de colegio, se pegó guía de tele de colegio, Bimbo, Toto. Y gracias por ver mi revista, profesor. Eso fue todo lo relacionado con mi video y todo lo que practiqué para hacer la revista y llegar hasta este momento. Buenas, yo me llamo Lili Natalia Rojas Salcedo, del grado 9-4. Y voy a explicar lo que yo hice en Corel, acá en la casa, para informar. Lo que primero hice yo fue este, que fue el cuadrado casi rectángulo, digámoslo así. Lo hice, le di el color que fue rosado y ya. Yo lo que primero hice fue dividir como las partes, digámoslo así. Hice un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo. Este que está acá. También este, que está por acá. Eso fue lo que yo prácticamente hice. Eso fue lo primero que yo hice para poder dividir las partes y poder como saber por qué parte era que tenía que comenzar. Entonces, bueno, yo lo que primero hice fue cuadrar estos escudos. El profesor ya no había un tipo de imágenes como esto de sangre y tipo de imágenes para esto, para el folleto. Ya el profesor nos había dado también como un indicio de cómo tocaba hacer la revista, o sea, sus partes, digamos, sus temas, qué le tocó, cosas así, y nosotros nos teníamos que ir guiando por eso. Entonces ya nos había dado este escudo y este. Entonces, yo lo que hice fue copiarlos, los pegué y digámoslo así, le adapté como el tamaño y este igual. El que está acá, igual. Entonces, bueno, seguí con este rectángulo que había dejado, que es este primero. Lo que yo hice para darle todos sus colores, me fui a F11, que está acá, me fui a F11 y seleccioné los colores. Seleccioné este. Si yo selecciono este, va a quedar de este color. Si selecciono este, va a quedar también de este mismo color. Pero entonces yo lo quería como, no sé, como con más colores. Entonces seleccioné este, que está acá, y eso fue lo que yo hice, aceptar. Ah, también seleccioné acá el color, por ejemplo, si yo quería azul, quería también como acá como un verde, entonces yo podía como que seleccionar, así va a quedar si le doy clic acá, así va a quedar si le doy clic acá, y eso hubiera quedado. Pero pues yo igualmente pues lo quise así. Sí. Acá igual con el F11 le di color, este también F11, y ahí, con esto, estas letras que están acá, lo hice con herramienta texto. Eso fue lo que yo hice, escribí mi primer tema, transporte de gas, y segundo, viscosidad y resistencia. Acá el otro rectángulo, tocaba escribir la sede educativa en la que nosotros estábamos estudiando, el teléfono del colegio, la carrera, la calle y el barrio. Eso fue lo que le di color normalmente. Acá como lo hice también. Lo hice como con degradado, digámoslo así. Que fue con F11, también se le puede dar a cada letra. Esto no, si lo quise como, digámoslo así, como con un solo tono, que fue amarillo. Acá están todos los colores, o la mayoría de los colores con los que yo trabajé. Y acá igual. Lo mismo, si ustedes se pueden dar de cuenta, hay como un delineado blanco. Entonces yo lo que hice fue, le di amarillo con clic izquierdo del mouse y clic aquí con el derecho. Eso fue lo que yo hice principalmente. Después, esto sí lo dejé de últimas, conseguí primero las fotos, ya tenía unas, pero pues quería completarlo primero. Entonces escribí esto, que eran mis temas, otra vez, de nuevo.
Y acá si uno quería, se podía hacer de una vez el dibujo de color. Uno podía hacer o uno o más dibujos de color. Entonces yo, pues prácticamente ahí como se ve, se ve como si hubiera hecho como que solo dos. Pero este era un dibujo. Este hice otro que era una gota, pero digamos que este es como que uno hasta ahora y este es otro. ¿Qué hice? Bueno, entonces esto lo hice. Esto lo que yo hice fue, lo copié, lo pegué y borré todo lo blanco, porque esto era como una cosa blanquita que pues obviamente no se veía como tan bien. Entonces yo lo que hice para borrar todo lo blanco que había por acá, yo lo que hice, me fui, fue a mapa de bits, convertir a mapa de bits, y comencé a borrar todo lo blanco. Ok, lo mismo hice con este dibujito de acá, hice lo mismo. Acá también tocaba decir los integrantes de mi grupo, que son Elena G. Gómez Pinzón, Jamie Abril, Carolina Trujillo, Miguel Cetina y pues de últimas yo, el grado 9-4. Nuestro profesor que nos dicta informática es Álvaro, docente es Álvaro, jornada tarde. Y nuestra directora de grado es Ana María Romero. También lo que dejé de últimas, que fue esto, tenía unas llamas fotos, que es el carnaval de valores. Fue como un desfile, digámoslo así, tocó disfrazarnos de indias, ahí no se nota muy bien, pero nos tocó disfrazarnos de indias. Entonces, son unas compañeras de mi salón. Ese es el carnaval de valores. Este era el día del alumno, se ven que son como si estuvieran vestidos. Eso fue como el 31 de octubre, digámoslo así, el día de los brujitos. Y este es el desfile de No al Embarazo, a temprana edad. Ellos dos son unos compañeros con los que pues me la pasé un poco. Eso era un desfile, entonces eso. En la página 2, segunda página, acá están todas las páginas que tuve que hacer, que son 8, creo. Sí, 8. Bueno, entonces es para la segunda página. Ya expliqué la primera. Todo esto lo hice prácticamente, bueno, como ya lo dije, en herramienta texto. Todo lo hice con herramienta texto, con los colores que acá les mostré ya. Acá cogí esos colores del borde también. Del borde se oprime con el botón derecho del mouse y el izquierdo para rellenarlo, digámoslo así. Lo mismo con la letra, que ahí se puede notar. Las imágenes, esta imagen no la hice, pues la copié también y borré todo lo blanco que había, que era todo esto. Todo esto yo lo borré porque pues era para que se viera como más, no sé, más decente, digámoslo así. Igual acá, lo mismo. Pero entonces resalté como que unas palabras, presión, parcial, hemoglobina, molécula, arteria pulmonar, arteria umbilical y más, las que están así como con letra mayúscula y verde. También este igual, que es lo mismo, la saqué, le borré todo lo del borde, todo lo blanco y azul era, creo que era, y le borré todo el azul y ahí quedó. Estas cositas que ven acá, estas azules, esto, ¿qué fue lo que hice? Yo lo que hice fue irme acá, fue a, ¿dónde fue? Me fui para la herramienta mano alzada y me vine para acá, para los medios artísticos. Se hace súper fácil. Por ejemplo, acá tú puedes seleccionar el que tú quieras. Pues yo en este caso seleccioné como que fue este y dibujé algo. Y pero si ven que el color que es azul y acá es morado, entonces yo lo que hice fue seleccionar el color azul y ahí quedó casi parecido, aunque creo que es como más cerrado. Bueno, de igual manera, o también pueden ser estos, pero digamos que también es azul. Entonces ahí queda. Y yo lo que hice también, como para adaptarlo a la página, para que no quedara como por encima, si se pueden dar de cuenta que no se va a notar nada en la letra, entonces yo lo que hice fue esto. Lo que hice fue coger la letra
coger la letra y escucharle shift repack, que es para por encima, y apac es para debajo. Entonces lo que hice fue eso. Lo mismo con los medios artísticos de acá, el morado, es que ven, eso también lo hice igual. Bueno, acá yo digo que sigue lo mismo, es casi prácticamente casi lo parecido. Y también esto lo recorté, lo copié, lo pegué y le borré todo, lo blanquito. Esto era algo rojito, entonces era todo esto rojo, lo de por acá y por acá. Entonces todo eso se lo borré para que se viera como, pues ya lo dije, más decente. Y hice lo mismo con los medios artísticos. Me fui para esta herramienta, para acá, y acá se encuentran medios artísticos. Bueno, eso fue lo que hice. Esta es la segunda página, la tercera, perdón. Esta es la cuarta. El transporte de gas. El transporte de gas es lo mismo, fue lo mismo. Hice hartos de estos, hartos medios artísticos, y les eché color, les di color. Y este es otro dibujo que también hice en Core. Fue pues solo en, lo hice solo con, digámoslo así, Elipse. Y con la herramienta Texta escribí texto H2O, H+, y H+O. Eso fue lo que yo hice. Y también como que resalté estas palabras, no sonó tan tanto, pero pues eso fue lo que principalmente hice. A mí se me ha olvidado explicarles cómo fue que yo hice esto. Todo esto lo hice, fue con acá, con la herramienta polilíneo, porque si tú te puedes dar de cuenta, vamos a hacer como una gota, digámoslo así, y hacemos acá así. Y después hacemos ese triangulito, lo tenemos que cerrar por obligación, y digamos que le damos acá y nos vamos acá, vamos a redondearla un poco para que pues de como que la forma de una gota. Lo siento. Siempre se tendrá que dar ahí para que como la redondeada, digámoslo así. Vamos a escucharle, a darle clic ahí. Bajamos un poco. Así, digamos. Y nos vamos para los colores. La sangre normalmente, o pues yo creería que es roja, ¿no? Listo. Eso es lo que principalmente yo hice. Y con la agujita que está acá, también lo hice con la herramienta polilínea. Puse como así, y después con la cosa de las curvas, darle forma, le di como la curviada. Bueno, seguimos en la página que íbamos, que era ya en la 4, como ya les dije, hice este dibujo. Y con estas flechas las hice por acá. Estaban por acá en, ¿cómo se llama? En herramientas de formas básicas. Y ahí hay muchas, o sea, hay como diferentes formas de flecha. Entonces eso fue lo que yo hice. Hice la flechita del tamaño que uno quiera, del color que uno quiera. Por ejemplo, esas solo salen de una dirección. Entonces yo lo que hice para que acá apareciera para esta dirección, para allá, entonces yo lo que hice fue, le di otra vez clic en el centro y le di la vuelta. Entonces quedó viendo para el otro lado. Bueno, vamos a borrar esto. Eso fue lo que yo hice. Vamos para la página 5. Y normal, esto también lo hice con la herramienta texto que está por acá. Le di el color, que están por acá también. Y esto fue un poco complejo, el crucigrama, pero pues de igual manera tocaba hacerlo y lo hice. De la forma que yo lo hice, me vine para acá para papel gráfico. Normalmente está prácticamente, hay un zoom polígono que es este, como ya lo había seleccionado. Entonces me fui para papel gráfico, que acá está, y lo hice así. Entonces, como para separar los cuadritos, porque pues si acá se pueden dar de cuenta, estos espacios no tienen que tener cuadritos porque es un crucigrama. Entonces se separan con control U, listo.
ya están separados. Entonces ahora lo que tú haces es escogerlos, ¿sí ves? Listo. También acá, como puedes ver, que hay letras. Entonces yo lo que hice fue herramienta texto. Y yo lo que hice fue como escribir la palabra. Ahí están un poco pequeños, pero bueno. Yo decía, por ejemplo, una O. Ahí aparece, no se ve muy bien. Y así yo seguí. Y después de todo, yo las comencé como a cuadrar, como que quedaran en el centro. Así, si tú la querías más arriba, abajo, pero yo como que me gusta como más en el centro. Entonces, bueno, si tú lo quieres como cuadrar el tamaño, se lo cuadras, lo pones un poquito más abajo, así, y ya. Eso es lo que todo tocaba hacer. Bueno, también se le, si tú querías, se le podía dar color. Que yo le di un color como rosado. Le di rosado. Y bueno, la letra está como, bueno, también después, digamos que ya están letras por acá y qué tales, entonces uno como que quita los cuadritos que como que sobraron. Si no se puede hacer con harta cantidad, porque por acá hay letras y pues obvio se van a borrar también, entonces eso lo que tienen que hacer es uno por uno, ir borrando uno por uno. Ay, perdón. Uno por uno. Eso es lo que prácticamente tocaba hacer. ¿Ok? Bueno, borramos esto. También, estoy acá, ya esto ya lo expliqué también, fue con medios artísticos. Está por acá. Medios artísticos. Yo ahí prácticamente pues sí escogí otros, que son estos, que uno puede escogerlos por acá, si tú los ves. Bueno, eso fue lo que yo hice. Acá en esto, ¿cómo fue que yo lo hice? Yo lo que hice fue, de todo el texto que yo ya había escrito, acá atrás, que fueron como solo tres páginas, digámoslo así, saqué como unas partes de oraciones que como que yo no sé, a mí como que me llamaban la atención, y es donde los alumnos o la persona que vaya a leer, vaya a leerla entre la revista, tiene como que tener en cuenta, digámoslo así. Entonces yo lo que puse fue acá como unas rayas, digamos, o sea, como la palabra que falta, y tenían que rellenarla. Y acá está la primera parcial. Entonces acá está: la oxigenación de la sangre se mide según su presión parcial. Listo. Entonces así fue como yo lo hice. Yo no lo hice de una vez acá, de una vez, primero lo hice en una hoja y después lo escribí. Y pues eso fue lo que yo hice. Estas rayitas se hacen normalmente con chip y con la rayita de acá, para que quede al piso. Bueno, y acá también en la sopa de letras hice lo mismo. O acá yo lo podía hacer o con esta herramienta tabla o con papel gráfico. Yo la hice también con papel gráfico, pues no sé, me pareció como más útil y como que ya la había utilizado, como que ya me podía fiar de ella, ¿listo? Hice lo mismo las letras. Primero escribí las que, esto primero también lo hice, todo esto lo hice primero en una hoja de papel. Y ahí sí, pues como que busqué las palabras que quería, que fue resistencia, viscosidad, gales, dióxido, carbono, iones, hidrógeno, sangre y corazón. Fue lo que, esas fueron las palabras. Y acá las primeras, esas palabras yo primero las escribí, por acá están, que son como 10, escribí 10 palabras que son estas respectivas. Y también después yo las dejé como un color como para resaltarlas. Y después las que veis en negro fue como que las puse como al azar para que se viera así como, verdad, la sopa de letras. Acá en la página 7 y en la página 8 hice casi parecido. Eso fue casi como que lo mismo, digámoslo así, porque aquí es la viscosidad y resistencia. Todo esto era el resumen en inglés. Entonces pues era como un resumen, por eso salen como 3 páginas. Yo le saqué como 2, que fue un poco de cada tema, digámoslo así. Le puse acá como la animación, digámosle así,
ya lo había explicado cómo fue que lo había hecho. Todo eso lo hice con herramienta texto. Esto igualmente lo hice como había dicho. Borré todo lo blanco que había y lo hice con herramienta borrador que está por acá. Mírala acá, herramienta borrador. Y me iba a los puntos, me acercaba muchísimo para que se vieran los punticos. Si tú te puedes dar de cuenta, si lo acercas muy bien, se ve como que es de verdad borrador. Pero si uno lo ve como si estuviera en una revista, en serio se ve como que lo hubieran hecho o algo así. En la página 8 igual hice lo mismo, sino que acá como que cambié un poco, digámoslo así, la animación. Yo puse estas, como estas rayitas. Lo mismo, se escogieron acá para medios artísticos y salen como en las primeras, míralas por acá. Escogí estas. Bueno, esto fue lo que yo hice. Esta sangre también lo mismo, borré todo lo blanco, que por acá como que se nota un poco, que no pude borrar bien. También lo mismo lo convertí en mapa de bits para que se pudiera borrar. Y acá el dibujo que ya había hecho en las páginas anteriores, entonces lo copié y lo volví a pegar ahí para que se vieran, pues no sé, me gustó como volver a resaltar que ya este es como el resumen en inglés, digámoslo así. Y eso fue todo lo que yo hice. Buenas, mi nombre es Ana Mayer Niño Arias, mi nombre es David Sánchez. Bueno, las imágenes de un archivo, importar. Y aquí puedes ir cualquier imagen. Y después hice los cuadros con herramienta de rectángulo y después hice las letras con herramienta texto. Y le hice figuritas con herramienta medios artísticos. Después hice otro cuadro para explicar su tema. ¿Cómo es su tema? Función de la sangre. Y le importé, o sea, le iba a importar y la adquirí con imagen. Y después hice el evento de día de Halloween. Y después hice otro cuadro, escribiendo los nombres del grupo, mi curso, el nombre del profesor, jornada tarde y directora y curso. La página. Aquí leí. ¿Importar? Pegar. O sea, pegar y. ¿Recortar? Copiar y pegar. Y comencé a desarrollar mi tema, que función de la sangre, le importé unas imágenes y le hice figuritas con herramienta medios artísticos. Y para el cuadro le di en herramienta de relleno y fui a cuadro de diálogo relleno de texto. Y ahí igual aquí le pegar y copiar y pegar y seguí con mi tema y eso pasa para otro tema que es circulación de la sangre. Importé imágenes y hice la figura en Core, que es este dibujito. ¿Qué herramienta lo usó? Utilicé la herramienta Eclipse y también herramienta rectángulo y herramienta polilineal. Gracias.
Y aquí también copia y pega. Copia y pega. Y aquí también copié y circulación en la sangre. También las figuritas son medios artísticos. Gracias.